Muy bien, pues también informar que concluimos anoche, regresamos de la gira por Centroamérica y el Caribe. Queremos expresar nuestro agradecimiento a los pueblos y a los gobiernos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Belice, de Cuba, a los pueblos y a los gobiernos por el trato respetuoso, diría afectuoso, cariñoso, que nos manifestaron. Estamos conscientes de que no se trata solo del gobierno de México, sino fundamentalmente el cariño, el respeto que le tienen, la admiración que le tienen nuestros vecinos, hermanos, al pueblo de México. Por eso nos trataron muy bien. Les decía que estuvimos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Ahí estamos aplicando, al igual que en Belice, que se va a iniciar el programa de Sembrando Vida, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y estamos llevando a cabo acciones de beneficio a los pueblos hermanos de Centroamérica. Destaco que en el caso de Guatemala se logró que alrededor de 30 mil trabajadores agrícolas guatemaltecos que trabajan en Chiapas, en las fincas de café, de plátano, ya han sido inscritos en el Seguro Social para que tengan atención médica y se les apoye en seguridad social. Fue muy buena la reunión en Guatemala con el presidente Yamatei. Estuvimos también en El Salvador, ahí ya está completamente consolidado el programa Sembrando Vida y el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Se apoya a 10,000 productores y 10,000 jóvenes. En el caso de Honduras, al igual que en El Salvador, el presidente Bukele nos trató muy bien, y en Honduras la presidenta Xiomara Castro de la misma manera, que le agradecemos mucho. En Belice se logró un acuerdo para quitar aranceles, porque no pueden vender sus productos agropecuarios en México por los impuestos, los aranceles, y
tenemos un comercio que nos favorece por cada 10 pesos de comercio, 9 tienen que ver con exportaciones o ventas de México a Belice y un peso es lo que ellos nos venden. Y aún así, por una política equivocada, porque se habla de libre comercio, pero en la práctica no se lleva a cabo este principio y se cierran fronteras. Entonces decidimos quitar aranceles para alimentos, pescados, mariscos, productos agrícolas y para la ganadería. En el caso de Cuba, igual firmamos un convenio de cooperación que incluye fundamentalmente la salud, el que puedan irse a formar médicos generales como especialistas en Cuba. Vamos a otorgar becas con ese propósito. También vamos a adquirir una vacuna que ellos están produciendo para niños muy pequeños, que les ha dado muy buen resultado. Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país. No hay que olvidar que en el periodo neoliberal se dejó sin apoyo a la educación pública. Querían poner la educación al mercado como si fuese una mercancía para que adquirieran la educación quienes tuviesen para pagar colegiaturas, al mismo tiempo que se cerraban los espacios en las universidades públicas y se rechazaba a miles de estudiantes con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Entonces, esto afectó sobre todo en lo que tiene que ver con la formación de médicos. Sí, se inscribían 1,000 para entrar a medicina, eran aceptados 100, 900 rechazados. Como consecuencia, ahora tenemos un déficit de médicos generales y de especialistas. Podemos tener hospitales, pero no tenemos pediatras, y más si se trata de ir a trabajar a hospitales en zonas pobres, porque los profesionales de la medicina pues tienen familia y quieren trabajar donde puedan ir sus hijos a la escuela o tengan mejores condiciones para su desarrollo.
nos está pasando con el caso de un centro para la aplicación de terapia a niñas, niños con discapacidad. Llegamos a un acuerdo con el Teletón, estamos otorgando 20,000 becas para terapias para niñas, niños pobres, y ellos deciden crear un nuevo centro y me preguntan que si dónde, y les digo en Tlapa, en la montaña de Guerrero, y me dicen, pues sí, pero no tenemos especialistas que quieran ir a vivir a Tlapa. Es uno de los temas que le traté, en especial al presidente Miguel Díaz-Canel. De que especialistas en terapia para niñas, niños, puedan estar en la montaña de Guerrero. Y con el Teletón llegamos al acuerdo de que ese centro se establezca en Sinaloa, que hay unas condiciones. Pero esto es lo que nos lleva a tomar esta decisión de contratar a más de 500 médicos que van a estar ya trabajando para que se cumpla con el propósito que hemos hecho de garantizar el derecho a la salud, atención médica, medicinas, análisis o estudios clínicos gratuitos para quienes no tienen seguridad social. Ya empezamos, pero tenemos este déficit que estamos resolviendo. En el caso de Cuba, pues ustedes saben que aún con la inconformidad de los conservadores, la relación de nuestros pueblos viene de lejos y ha sido muy fraterna. Tan es así que el presidente Díaz-Canel me entregó para devolverle a los mexicanos una pistola que es una joya, por su historia. Es una pistola que mandó hacer el presidente Francisco I. Madero para entregársela, para regalársela a Francisco Villa. Eusebio Leal, un historiador que acaba de fallecer, nombre muy importante,
porque dedicó toda su vida a rescatar monumentos históricos de Cuba. Fallece y tenía esta pistola, y uno de sus hijos, al saber que visitábamos Cuba, habló con el presidente Díaz-Canel para decir que querían ellos donar, regresar a México esta pistola. Está llena de significados. Acuérdense ustedes que en la batalla decisiva de la Revolución, Ciudad Juárez, batalla de Juárez, que es por donde entra el presidente Madero en mayo de 1911, ahí el presidente Madero cuenta con el apoyo de Pascual Orozco y de Francisco Villa y triunfan. Y esa fue la batalla pues más importante de la revolución maderista, porque ahí se firman, luego de ese triunfo, los acuerdos de paz y se pacta el que se iba a constituir un gobierno interino para convocar elecciones. Allí se decide lo de la Barra como gobierno, como presidente interino. Y se acuerda la salida de Porfirio Díaz, la renuncia de Porfirio Díaz. En esos acuerdos de Ciudad Juárez, desde entonces se establece una comunicación estrecha entre Francisco I. Madero y Francisco Villa. También con Pascual Orozco. Hay incluso una discrepancia, porque al triunfar el ejército revolucionario maderista, tanto Orozco como Villa querían fusilar al general encargado de las operaciones federales. Lo acusaban de crueldad, de que a los revolucionarios los ajusticiaba. El presidente Madero se opuso. Y hubo diferencias. El presidente Madero fue a hablar con los dos y los convenció de que no lo fusilara al general militar de las fuerzas federales. Pasa el tiempo, ya saben, llega el presidente Madero, viene el periodo del interinato, hay levantamientos en contra del movimiento maderista y
se manda a Huerta, al norte, y Villa pertenecía al ejército maderista encabezado por Huerta, y tienen problemas, y Huerta encarcela a Villa, lo iba a fusilar, pero por la intervención de un hermano de Francisco I. Madero, lo envían preso aquí a la Ciudad de México. Entonces, se habla de que se fugó de la cárcel Villa, pero hay también la versión de que se pactó la fuga porque le tenía mucho afecto el presidente Madero a Francisco Villa. Pasa el tiempo, se da el golpe, asesinan cobardemente al presidente Madero, se autonombra presidente Victoriano Huerta y inicia con más fuerza, o reinicia con fuerza, la revolución, aunque tenían diferencias los revolucionarios, Zapata por un lado, Villa por otro, Carranza por otro, pero todos buscando restablecer la legalidad hasta que logran expulsar a Huerta. Por eso vienen hacia la Ciudad de México los villistas, se encuentran con los zapatistas, llegan aquí al Palacio Nacional y estando aquí Villa va a la tumba de Madero y un hombre fuerte como era llora porque le tenía mucho afecto a Francisco I. Madero. Por eso esa pistola es una joya que tiene que ver con la historia. Vamos a ver dónde la mostramos, la exhibimos para que la gente pueda verla. Puede ser en el Museo de Historia, aquí tenemos el mausoleo donde estuvo preso Madero, la antigua intendencia del Palacio, que está dedicada al apóstol de la democracia, ahí puede ser, nada más que aquí tenemos la dificultad de las visitas. Pero vamos a ver si en antropología, pero se va a mostrar y se va a contar la historia. Voy a hablar hoy con el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con Diego Prieto, con la secretaria de Cultura, y vamos a dar a conocer esta. Sí, sí. Fue una gira muy importante. Terminamos ayer
recibí condecoraciones, pues repito, por el respeto que le tienen al pueblo de México y a nuestro país, que lo consideran como el hermano mayor. Me entregaron en Cuba la condecoración José Martí, lo mismo una condecoración en Guatemala, en Honduras, ayer fueron los actos en el Palacio de la Revolución, en La Habana, también estuvimos en el monumento a José Martí, su memorial, y terminando ya los actos formales, le hice una visita al comandante Raúl Castro, estuvimos platicando. Él ya está retirado, tiene 91 años, pero es parte de la historia de Cuba. Quiero también expresar abiertamente mi gran satisfacción por constatar que Cuba tiene un extraordinario presidente, Miguel Díaz-Canel, un hombre honesto, trabajador, humano, una muy buena persona, un buen servidor público y un buen ser humano. Y eso me dio mucho gusto, porque, repito, se trata de un pueblo, de un país hermano. Sé muy bien lo que provoca en algunos el que yo exprese lo que estoy planteando, pero nosotros venimos de un movimiento en el que siempre hemos luchado por la igualdad, por la justicia y por la independencia de los pueblos. No olvidemos los principios constitucionales de nuestra política exterior: no intervención y autodeterminación de los pueblos. Entonces, ese es así un resumen del viaje. Repito, muy provechoso, porque tenemos que ver hacia el sur y no darle la espalda a los países de nuestra América. Buscar, como lo estamos haciendo, la unidad de toda América. Mantener nuestras relaciones respetuosas de integración económica con América del Norte, en especial con Estados Unidos, integración económica con respeto a nuestras soberanías, algo que hemos logrado,
no hemos tenido de parte del gobierno de Estados Unidos ningún reclamo por ejercer nuestro derecho a ser libres y soberanos, siempre que hablo con el presidente Biden sale el tema de que es una relación entre iguales y que ellos son respetuosos de la soberanía de México. Y nosotros queremos ayudar para conseguir la unidad. Estamos planteando que así como se constituyó primero la Comunidad Europea, que se convirtió en Unión Europea, así queremos la unidad de todo el continente americano, una especie de Unión Europea en América. También por eso estamos planteando que en la próxima cumbre que va a celebrarse en Los Ángeles se invite a todos, que nadie excluya a nadie, que podamos dialogar, aceptar nuestras diferencias, pero también llegar a acuerdos en todo lo que nos une y nos puede ayudar, beneficiar, fortalecer como región en el mundo. Ese es nuestro planteamiento, básicamente.